Bienvenidos, bienvenidas, y vamos a disfrutar de un paseo por un jardín natural. Entonces, sonido de cuerno. No, mire esta belleza, cuénteme usted todo lo que quiera. Y era como un personaje que estaba ahí mirándonos y diciendo, cuidemos la naturaleza. Esto se llama ponte en mis zapatos, ¿ves? Uno de mis zapatos, que acostumbramos a tirarlos por allí, por cualquier lado. Pues en el caso mío lo que hago es transformarlos en materas. Bueno, Huacán Tanca sería como el gran espíritu, como la representación de Dios, como un ser que el innombrable, pero está allí. Esta es una asclepia o esculapia, una de las plantas más tóxicas del planeta. Pero es la planta que alimenta al gusano de la mariposa monarca. Y es un personaje que está hablándonos del cuidado de la naturaleza. Dependemos todo el tiempo de ella. Somos una especie que dependemos de hojas, semillas y de proteína. Y si no la cuidamos, pues vamos a tener algún inconveniente en nuestras vidas. Y hacemos un pacto con la Tierra. Lo hacemos. Y le decimos a este planeta que lo vamos a cuidar mucho más de lo que lo hemos cuidado. Que vamos a hacer una especie no tan contaminante. Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy César Correa y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Como lo viste en el título, hoy vamos a recorrer un jardín colombiano que está fuera de serie porque es un lugar donde además de ver plantas hermosas, vamos a ver un lugar súper lindo, súper lleno de muchos detalles. Por eso hoy quiero que en este video estén muy atentos para que no se pierdan cositas que en el medio del jardín Don Tomás y su esposa han hecho y han creado con mucho amor. Como por ejemplo, miren esta escultura tan hermosa, tan llena de vida, que a lo largo del video, como lo vieron en las imágenes del intro, nos vamos a encontrar con muchas de esas imágenes, con muchos musgos y muchas plantas especiales. Así que espero que disfruten mucho este video. Y si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos, los quiero invitar para que se suscriban al canal y activen la campanita. Y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito. También los quiero invitar hoy muy especialmente a que sigan en las redes sociales a Bichacueya, que es este Instagram que les dejo por acá, para que puedan venir a recorrer este lugar como lo voy a hacer yo hoy. Pero mientras tanto, recorrámoslo por medio de este video. Ahora sí, amigos, comencemos. Bien, amigos, vamos a iniciar este video y quiero iniciar este video, como siempre, dándole las gracias a Don Tomás y a su esposa, que también es parte importante de Bichacueya. Hoy estamos en un jardín que ¿cuánto tiempo lleva construyendo, Tomás? Bueno, es un jardín relativamente un bebé. ¿Sí? Los japoneses dicen que para que un jardín sea un bebecito debe tener por lo menos 20 años. El mío va a cumplir 20 años de trabajo juiciosito y es una idea incipiente, pero muy motivadora. Entonces los invito a los seguidores de César Correa y los amantes de las plantas para que nos observen, para que nos miren y para que se disfruten todo este cuento en medio de la naturaleza. Les va a encantar y Don Tomás, pues le quiero dar las gracias por recibirnos, no solamente a mí, a mi hermana que hoy nos está ayudando a grabar el video, y a mi prima que también nos está colaborando, sino a todas las personas que a través de este video van a poder llegar aquí a este lugar y conectarse con la naturaleza, con la vida y con la magia de las plantas. Yo tuve la oportunidad ya de ver en redes sociales un poquito este lugar tan maravilloso y estoy muy emocionado de poder llegar a Bichacueya, así que bienvenidos todos a este hermoso lugar. Bueno, Bichacueya es un sitio que está muy lleno de magia, de encanto, de maravillas y tenemos como una especie de conjuro, una especie de ritual de bienvenida, que es este cuerno que vamos a ver aquí, eso, que es el que hacemos sonar para que nuestros visitantes se compenetren con la naturaleza. Okay. De nuevo, bienvenidos, bienvenidas y vamos a disfrutar de un paseo por un jardín natural. Entonces, sonido de cuerno. Muchas gracias. Suena hermoso, suena súper lindo. ¿Eso es un cuerno de qué? ¿De una vaca? Eso es un cuernito de un toro. Bueno, la verdad no pregunté si era de toro o de vaca, pero es un cuerno. Y luego lo que hicimos fue agregarle un trozo de bambú y de algunas joyas que nos representan como la riqueza de la naturaleza y el ojo de la naturaleza que siempre nos va a estar observando. Entonces, digamos que dentro de este cuento de la jardinería siempre empleé todo este tipo de estrategias para encantar a la gente. Entonces, pues es un cuento maravilloso. Bueno, este va a ser un videillo largo definitivamente. ¿Por qué? Porque tiene demasiados encantos, demasiados cuentos. Las aves, pues Colombia es el país de las aves, tenemos más de 900 y pico de especies,
el Valle del Cauca es el departamento que más aves tiene en Colombia, y pues Cali es la ciudad de las aves. Entonces tenemos como muchas cosas que nos vinculan con las aves, por eso está el barranquero, pero también tenemos una cantidad de bichos que están forman parte de todo este ecosistema maravilloso. La jardinería, cuando se hace de manera natural, pues permite que hayan gusanitos, que hayan arañas, que hayan escorpiones, que hayan todo este tipo de cosas que muchas veces para el jardinero se convierten en una plaga. En el caso mío, pues son parte del cuento. Y hay veces que nos preocupamos mucho, o me preocupa a mí, que creemos desiertos verdes. O sea, queremos tener una jardinería muy bonita, pero le empleamos muchos pesticidas y eso hace que los bichos que viven dentro de las matas pues desaparezcan. Entonces acá lo que buscamos es que todos estemos como muy unidos y muy ligados a este cuento. Bueno, es bueno aclarar que siempre estoy trabajando con una planta que no sé si la enfocamos aquí, que son los musgos. ¿Los musgos? Una planta muy pequeña que debe tener unos 500 millones de años. Y que llegó aquí al planeta después de los líquenes y las selaginelas y las merchantas. Entonces, pues me he enfocado en musgos. Okay. Pero, César, además de los musgos y de todo este cuento, pues había que colocarle como esa parte atractiva. Entonces, al principio comencé a hacer figuras en cerámica que representaban como a los guardianes del bosque, duendecitos, gnomos, hadas. Pero luego comencé a trabajar con seres mucho más grandes que los que vamos a ver. Pero esos seres los hice en barro. Para mostrar, les van a encantar, que amigos. Es un cuento lleno de magia y de encanto. Pues vamos a entrar a conocer el jardín de musgos, aves y duendes. Está hermoso este lugar, qué energía tan linda se siente. Eso es lo que me encanta, esa, digamos, esa conexión con la naturaleza. Entonces, a ver, trabajábamos con duendes, con guardianes, con elementales del bosque, que estaban muy vinculados con los musgos, con las bromelias, con las orquídeas, y esos personajes estaban ocultos. Este es un fauno guardián de los bosques dentro de la mitología griega, sí, y romana, claro. Pero luego creé estos otros personajes ya mucho más grandes. ¿Aquí? Estos pequeños castillos en miniatura que gustan mucho para esos que les encanta descubrir la magia de la naturaleza. Siento que aquí hay que tener la atención muy puesta porque usted ha hecho, don Tomás, un trabajo muy juicioso y ha ubicado por ahí cositas que hay que tener atención para poderlas observar. Bueno, digamos que en una época fui un dictador de clase y entonces pues había que entretener a los chicos en este maravilloso mundo de la jardinería. Por ejemplo, mire esta belleza, cuénteme usted todo lo que quiera. Bueno, esta dama se llama Buenéfica, no es maléfica como nos dicen, sino Buenéfica. Y era como un personaje que estaba ahí mirándonos y diciendo, cuidemos la naturaleza, cuidemos los musgos, los helechos, los líquenes. Y representaba un poquito a Medusa Gorgona, una mujer de la que se cuenta una historia un poquito truculenta, pero que la verdad es completamente diferente. Era una mujer que amaba su campo, sus deidades, y de pronto me la convirtieron en una mujer con cabellos de serpientes. Está, usted es el que las fabrica. Aquí en este caso yo soy arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil, labrador, barrendero. Pero de los mejores, porque mire el detalle del rostro del personaje, se ve muy bien hecho. Y me gusta mucho lo que usted creó, y es esa mezcla con la naturaleza y los musgos le dan un toque muy fascinante y muy mágico al lugar. De ahí el eslogan de arte y naturaleza. Muy hermoso este lugar. Y como me encantan los duendecillos, vengan para acá, cámara, por favor. Mire este pueblo de duendes que hay aquí. ¿Por qué la fascinación por los duendes? ¿En qué momento empezó esa fascinación? Bueno, cuando tú vives en el campo, siempre te están contando historias de duendes, sí, de personajes mitológicos, y hay una tendencia a mirarlos desde el punto de vista maligno. Ajá. Pues yo lo que hacía era decir, venga, esos duendecitos lo que pasan es que están custodiando el agua, la naturaleza, las flores, los árboles. Entonces yo los veía más desde el punto de vista, sí, positivo. Sí, sí, sí. Con el paso del tiempo y ya metiéndonos en este proceso de investigación, nos dimos cuenta de que estos seres que están en absolutamente todas las culturas, y no voy a entrar en si existen o no existen, ese es otro cuento, ajá, pues siempre estaban como siendo unos guardianes del bosque, de la, sí, naturaleza, sí, y del agua. Me encanta ese concepto, además, porque aquí se ve mucho, mira este búho tan lindo también ahí. Un habitante del bosque nuestro. Además de los que ya llegan naturalmente. De los acá que llegan naturalmente. Por la naturaleza del lugar, se siente muy bonita la energía. Miren lo que me acabo de encontrar aquí, ese terrario. Este helecho que veo acá atrás, que es impresionante. Este es un fósil viviente. Que, sí, divino, muy primitivo. Esta, ¿no?, es una ciatia, son helechos arbóreos que están aquí desde épocas inmemoriales y además sirven para albergar una gran cantidad de vida.
musgos, helechos, ranas. Y en el caso mío, pretendo tener una buena colección de helechos arbóreos. Ok, y el musgo, cuénteme, don Tomás, ¿usted lo ha ido introduciendo o por la naturaleza de la zona húmeda crece naturalmente? Voy a hacer una cosa que mi esposa dice, no se debe de hacer. Permíteme acá, por favor. Eso. No te vayas a caer. El musgo, ¿ves? Es una planta que dijimos hace rato que debe tener unos 450, 500 millones de años aquí en el planeta y vive del agua, pero del agua que está en el aire. Por lo tanto, es un purificador excelente, tanto de oxígeno, creador de oxígeno y purificador del agua, y del cual de pronto nos enseñaron a que no se podía coger, a que no se podía hacer pesebres, a que no. Pues en el caso mío, yo le digo a los chicos y a la gente que viene aquí conmigo, venga, el musgo se puede sembrar, se puede cultivar, y miren, yo lo coloco aquí de nuevo, y no ha pasado absolutamente nada. Además, ¿usted cree que el musgo es muy resistente o no tanto? Hace unos mesecitos lograron revivir unos científicos un musgo que estaba supuestamente muerto 1500 años aproximadamente. Es resiste muchísimo resistente. Y lo que hace él es entrar como en un estado de hibernación, pero apenas cae el agua vuelve y se recupera. Acabo de ver una plantica por acá, muy bonita, pero venga y dígame esto, ¿qué es? Si es un helecho, una orquídea. Eso es una orquídea, las que llamamos las orquídeas Drácula. Hermosa. No ha florecido. Hay dos orquídeas ahí. Ahí, ¿no? Hay varias orquídeas. Bueno, yo no soy un especialista en orquídeas, sé que tú eres más conocedor de orquídeas. Estas son orquídeas realmente de los farallones. Son de aquí de la zona. De aquí de nativas. La zona. Y la mostrera deliciosa, pues anoche pagó los platos rotos con el vendaval. Esa luego la cuadramos. Sí, ojo, no, deja mostrar súper y súper resistente. Además, la veo que está fructificando. Esa sí, de sí, frutos, sí, está, frutos comestibles, ¿no? Sí. Pero hay que saberlos comer, entre otras cosas. Muy bonito por acá, todo este lugar acá está hermoso. Este bueno, vas a encontrar montones de lugares como este. ¿Este donde, es natural? No, este estanque lo hice, okay. Que era como el estanque, que yo le llamo el estanque de las libélulas. Y acuérdate, en jardinería, y tú te vi por ahí en un video que tenías un lotecito de tierra. Sí. Pues créemelo, si no tienes agua, la jardinería como nos encanta a nosotros. Sí. El agua es clave dentro de estos procesos. Okay. Entonces, en mi caso, busco tener agua por todo lado. No, don Tomás, pero yo por donde veo, quiero hablar de tantas cosas. Por ejemplo, esto que acabo de ver aquí me parece súper lindo. Mira, esto se llama ponte en mis zapatos, ¿ves? Uno de mis zapatos, que acostumbramos a tirarlos por allí, por cualquier lado. Pues en el caso mío, lo que hago es transformarlos en materas. Y esto nació hace unos, ¿qué? 20, 25 años atrás, hace mucho rato que yo comencé a emplear eso mis zapatos. Es esa violeta es africana. Una violeta. Ajá. Y una bromelia. Entonces, no tiro las cosas, simplemente las reutilizo. Por aquí me regalaron una concha de caracol. No, ese es un pino azul. Y ves, todo se puede convertir en un pequeño terrario, un pequeño jardín. ¿Y ese bambú que tiene ahí? Ese bambú, no sé si has oído hablar de la técnica del coquedama. Sí, claro, está en coquedama. Este sería un coquedama, ¿ves? Pero yo siento que el coquedama no las beneficia tanto como, por ejemplo, aquí. O sea, yo siento que el coquedama aprieta mucho. Lo que pasa es que en el coquedama podemos emplear plantas pequeñas. Uh-huh. Por ahí tengo un ejemplo de coquedamas, porque yo al principio hacía coquedamas y vendía coquedamas. Okay. Pero al último terminé diciendo, venga, voy a vender un coquedama costoso, caro si se quiere, o costoso mejor, pero se les va a morir. Uh-huh. Entonces no volví a hacer coquedamas, sí, a menos sí. Que la gente me diga, no, yo lo voy a cuidar. Este sería un bambú coquedama que luego lo voy a pasar pues ya a un sitio para que crezca, porque soy un coleccionista de bambusas. ¿Cuál? Ah, ok. Guaduas, sí. Chusques, este por ejemplo es un carrizo con el cual se hacen las flautas. Y mira ese filodendro que se ve como de color rojo. Ese es muy bonito. Ese, vea, yo creo que como si tú no tienes, yo te doy de ese porque ese es muy fácil. Y ese... Tomás, estoy tan encantado con este lugar. Mira esta gatica aquí puesta también. Bueno, esa es una de las gatas que me regalaron y la coloqué por allí en como para que dé la bienvenida. Mira, esta es una yarara. No sé si la conocías. Es una bromelia. Una bromelia yarara. Pero es introducida. No, creo, bueno, es que últimamente con las bromelias es un cuento, porque como se han dejado llevar por sí, han manipulado. Oh, que yo siempre digo a la gente, mire, si alguien manipula en esta vida, son las plantas. Siempre están diciendo, llévame, quiero irme para otro sitio, y muchas de ellas son supremamente sencillas, simplemente las colocas allí y se adaptan facilísimo. Entonces, puede ser una introducida.
Que está hermosa, ¿no? Sí. Mire, esa begonia. Begonias, esto es una rex. Que... ¿Y esto es una orquídea o esto qué? No, esta es una planta. Mira, mira, mira qué belleza. Esta es una columnia. Ah, ok, está florecida, mira. Esta es una planta que le encanta a los colibríes. Acuérdate que yo soy un pajarólogo, un pajarero. Y entonces, cualquier lugar es bueno para hacer un jardín. ¿Ves? Esto es un icopor. Icopor. Me gusta lo que usted acaba de decir. Es que cualquier lugar es entonces, bueno. Ahí hice un caminito. Y ya arriba pues le voy a colocar una pequeña casita. Pero cualquier lugar te puede servir para crear un jardín. Bueno, este se llamaría como mi arte. Ok. Digamos que este es uno de los peores inventos que se ha creado. Okay. ¿Por qué? Porque, digamos, no tenemos una anatómicamente no nos sirve mucho cuando nos sentamos en él para hacer nuestras deposiciones. Por lo tanto, pues deberíamos de hacerlo al natural. Pero digamos, esto ya se introdujo y no lo cambia absolutamente nadie. A mí no me encanta, esto es un mancesa nuevo, blanco, nuevecito, entonces a mí no me gusta el blanco, por lo tanto decidí convertirlo en una matera y de una vez agua. Y mejor estilo. Dicho, cualquier cosa que usted traiga aquí a Bichacue, ya póngale cuidado porque se la convierte en algo. Por acá me encantan también esos viejitos. Bueno, esto se lo regalaron a mi esposa y lo que hice fue pues, como hacerle un pequeño... bueno, este, a ver cómo se llama, este se llama espárragus, no sé qué cosa rara. Le llamamos ensueño. Exactamente. Un uñegato terrible, el que no sepa, jardinero, que no sepa, ahí se va a dañar los dedos, por lo menos, porque es muy, muy bravo. Pero es un encanto, se puede hacer jardinería en miniatura espectacular. Y esto es lo que llamaríamos una fresa salvaje, ¿no ves? ¿Pero es la misma que uno consume o es no, otra variedad? No, esta es una fresa original. Okay. Esta es una fresa salvaje. Y es comestible. Pero es divina, mira qué le ven. Es diferente también. Eso es lo que llamaríamos una fresa salvaje traída de la montaña. Vea, yo quiero que me cuente algo que no quedó ahorita en las cámaras. Es que me cuente en qué momento nació esa conexión con la naturaleza. ¿Cuándo don Tomás sintió que quería hacer esto? Bueno, la jardinería, la historia de la jardinería es muy interesante. Yo como profesor de ciencias sociales y de historia, pues me encantaba como irme más allá de lo evidente. Sí. Entonces comencé a investigar mucho, me encantaba la jardinería, y lo primero que te hablan es el jardín del Edén, el jardín de Babilonia, y el jardín, por ejemplo, que tenía los mayas en Teotihuacán, que era un jardín espectacular. Entonces te pones a investigar en los jardines y te das cuenta que eso tiene miles de años. Entonces, como toda esa conexión con las plantas, cómo elegir determinada planta, cómo colocarla en un sitio que se vea muy bonita, pues eso hizo que me fuese interesante. La jardinería era, digamos, muy, muy femenina. Entonces, siempre que hablas de jardinería, mi abuela hablaba con las plantas, mi mamá sembraba plantas, o mi hermana, pero digamos que no es tanto para los hombres. Uh-huh. Y en el caso mío, pues me interesaba mucho aprender de jardinería. Entonces, para mí... que no he sufrido pues de esos cuentos, pues me dediqué como a investigar y me di cuenta que tenía una mano verde, que es clave en los jardineros, y es que lo que yo tome y lo plante, prenda. Espera que voy a interrumpir aquí, hay gente entonces, según lo que usted me está diciendo, que no tiene esa mano verde. Bueno, puede tenerla, pero muchas veces la jardinería es una ciencia. Y además porque es que hay gente que dice, yo siembro una mata y se me muere. Pero entonces la llamaríamos que no tiene mata verde, digamos. La mano verde. La mano verde. No, yo creo que la tenemos todos, pero muchas veces no la sabemos canalizar. Yo, por ejemplo, desde muy chico tenía mucha facilidad con las manos para hacer figuras en barro. Y dije, ¿y por qué no aprovecho esa habilidad que tengo para crear personajes? Entonces comenzó a salir el grito de la tierra. Este se llama así, es como un gorila. Como una especie de gorila que está protestando por lo que estamos haciendo con el planeta. Okay. Y me tomé hasta la molestia que los niños untaran, vinieran y me ayudaran un poquitito. A este le llamé el Huacantanca. ¿Y qué es Huacantanca? Bueno, Huacantanca sería como el gran espíritu, como la representación de Dios, como un ser que... el innombrable, pero está allí. Sí, sí. Entonces, sí. Es para los Lakotas, para los Pieles Rojas, le llamaban Huacantanca. Entonces, yo lo que hacía era como crear personajes, pues para que los niños se fuesen motivando a conocer e investigar sobre la historia. Y a este le llamé el Gran Gritón. Y empleé bombillos por ahí que andaban abandonados para darle un toque así como a los ojos. Exacto. Ok. De un personaje así como que estaba como metiendo miedo. Ajá. Y además le sembró un pino en la cabeza. Le sembró un pino azul maravilloso, exacto. ¿Qué cuánto tiene? Porque ese ya se ve que tiene muchos añitos. Debe tener unos 25 años, yo creo, que me llegó por allí, me lo regalaron y lo planté.
Vea qué chévere todo lo que nos cuenta don Tomás. Además, es que uno aquí está sorprendido. Mire, amigo, uno aquí ve Mira, todo. este es un romero. Entonces aquí se nos quebró la tacita de tomar la sopa, entonces venga, se siembra. Y luego se irá cubriendo de musgos. Pero a este le llamo, por ejemplo, a ver, tenme aquí César. Claro. Yo soy de los 70s y de los 80s. Había un tema que se llamaba Otro ladrillo en la pared y que hablaba cómo educamos para que la gente simplemente esté dentro de un sistema. Pues este se llama Un ladrillo fuera de la pared. Y lo que hacemos es convertirlo en un pequeño jardín. ¿Ves? Entonces me sirve, además de jardín, pues que tener un cuento para contar. Claro que sí. Ahorita nos estaba contando su esposa que para llegar aquí a Vichacuellar, ¿cómo es para que la gente que nos está viendo y está acá en Colombia pueda llegar? Bueno, nos buscan en las redes sociales, siempre lo hacemos bajo reserva, porque digamos, no atendemos si no nos llaman con Sí, anterioridad, sí. y eso permite, digamos, que ese visitante ya sepa que va a llegar a un sitio al cual ya lo estamos esperando. Entonces, Claro. siempre pedimos que nos llamen al 317-497-7191 y con mucho gusto van a entrar a un mundo maravilloso en donde no tengo un jardín nativo. Aquí hay una mezcla de muchísimas plantas, como esta que se llama Asclepia. ¿Ves aquí? Esta. Esta es una Asclepia o Esculapia, una de las plantas más tóxicas del planeta. Pero es la planta que alimenta al gusano de la mariposa monarca. Okay, o sea, súper importante la plantica. Claro. Hay una cosa que muchas veces en jardinería, sobre todo los que tenemos espacios grandes, sufrimos, y es que yo no tengo plata para crear muros. Pues yo simplemente empleo costales con tierra que luego se van llenando de musgos y van a formar parte de un jardín maravilloso. Sí, claro, se ve Entonces parte ahorro de. mucho dinero y tengo un espacio amplio dentro del cuento. Bueno, una cosa que usted me dijo ahorita muy importante es que su jardín está libre de químicos, de plaguicidas. Entonces, cuéntenos, ¿qué hace usted cuando una plaga, por ejemplo, ataca la planta? ¿La deja que sea que la ataque? Buen cuento. ¿Por qué atacan las plantas, las plagas, las plagas entre comillas, ¿no? Sí. Una planta, porque no tienen más que comer. Ok. Entonces, ¿qué tú haces? Tú creas un bufete. Entonces, aquí hay una planta, hay otra, hay otra, hay otra. Y eso va a permitir que el bicho tenga montones de lugares. Por ejemplo, una de las que yo podría llamar plagas aquí sería la babosa. Okay. Pero, digamos, tienen tanto de dónde comer que no se nota mucho. Pero también, digamos que se ha generado un depredador, en este caso las aves, que hay Sí. algunas aves que comen babosa, están otros bichos que comen babosa, entonces se creó pequeños espacios para que esos bichos vivan allí y puedan, digámoslo así, equilibrar el cuento, equilibrar lo que llamamos plaga. Bueno, y no le pregunto sobre cómo las fertiliza, porque es que yo siento que en este lugar no es necesario, porque aquí la tierra misma les provee a ellas lo que necesitan. Sí, pero acuérdate, César, que no todo el mundo tiene la oportunidad de tener terrenos amplios. Sí. Entonces, sí vamos a necesitar de algunos fertilizantes. Hoy en día, con toda esta comodidad, con todo este cuento, pues la verdad, digamos que se consiguen muy buenos abonos orgánicos y que se puede trabajar perfectamente. El químico no es tan malo, simplemente que muchas veces exageramos con el uso de ellos y podemos matar nuestras plantas. No, y además eso nos hace daño a nosotros. Obvio. Claro que nos contamina mucho. Cualquier lugar, César, es bueno, y yo te veía por allá en tu lote, para tener agua. Si tú tienes agua, puedes emplear plantas acuáticas, Sí. pueden tener peces, que yo aquí tengo pececitos, sino que los he metido por allá porque mis gatos son pescadores, Claro. y puedes tener infinidades. Los jardines acuáticos son muy bonitos y hay que irlos aprovechando poco a poco. Entonces aquí lo que tengo es una mezcla de diferentes plántulas, pero siempre estarán los musgos que son los que nos representan. Entonces para mí Buda, para mí cualquier personaje de estos, pues tiene forma parte de un credo y yo lo Sí, respeto sí. mucho. Entonces Buda está allí porque lo Esta respeto. begonia está espectacular. Y ¿Qué begonia es esta es fácil. esta? Esta es de las grandes. Florece muy. Esta sea un varejo. No le tengo el nombre exacto. Parecería una Rex, pero no es Rex. Y esta es otra begonia. No sé si la tenés esta. Esa sí la tengo, pero esa yo nunca la había Esa visto. y ese, es bien, bien bonita. No, esa no le conozco el nombre Ay, mira, exactamente. está tan linda esta violeta con este Con rosado. un Tampoco la variegado. conocía. Tiene una variegación Me rosadita. gusta mucho. Ahí la trajo mi esposa y es que bueno, las violetas aguantan. Esta, por ejemplo, es un botadero de plata. Yo no. Esa es violeta, pero de los De los Alpes. Alpes. Pero yo la tengo allí y ha funcionado. Sí, está bonita. El follaje por lo menos lo tiene bien Sí, bonito. y guárdate que en jardín. No sé si conozcas la escargot. Las, es esta de acá. La caracol. ¿Esta? Esa, que es Ah, una. este, pero también es una Es una begonia. begonia Sí, escargot, sí, sí. sí, sí, sí. Mira, me encanta Diógenes el este ahí cínico. metido. ¿Cómo se llama? Diógenes. Diógenes, me encanta. Se ve muy bonita este ahí metido. Él era un personaje mitad
duende, mitad gnomo, entonces pues yo creaba todos esos cuentos. Mira los helechos arborescentes de los cuales yo te Sí, hablaba hace rato, el que pueden vimos al albergar inicio. cualquier cantidad de vida. Entonces, son plantas que de pronto para nosotros los que vivimos en el campo son helechos comunes y corrientes y que no sirven para nada. Pero en Europa un helecho de esto se te vuelve una planta del carajo. Además, no, claro, nosotros acá en el trópico somos muy bendecidos con toda esta vegetación. Eso, ¿verdad? Yo ubico el castillo aquí. Esta se llama Mohan, que era de esos personajes que comencé a trabajar como esos personajes mitad humano, mitad vegetación, mitad humanos. Y pues lo hacía con el fin de que los estudiantes pues se fueran como motivando a cuidar las plantas y a investigar sobre todos estos personajillos. Voy a volver, ¿y sabe por qué voy a volver? Porque le quiero traer, regalar unas plantas. Yo no sé hoy por qué no las traje. No te preocupes, ahí hicimos intercambio. Esto es una, yo colecciono, yo dentro de los jardines me encantan lo que llamamos los poison garden, los jardines tóxicos. Esta es una ortiga amazónica, de las que realmente es de las plantas que más duele cuando tú te pinchas, pero dentro de mis colecciones pues debía estar, entonces la traje para acá. Pero es venenosa. Urticante. Ok. Y se emplea en este caso, por ejemplo, para sacar a la gente de los trances de la ayahuasca o yaje. Corta el trance de la ayahuasca. No, los trae para acá de nuevo a los personajes. Ah, okay. Esta ya la conocemos. O sea, una diefenbaquia. Una diefenbaquia que es de, le llamamos chucha, porque el olor es muy fuerte. Ah, me encanta cómo se ve esta tumbergia aquí, porque le da un toque muy lindo a la Me la confunden con cortina, ¿no? Ve, con una orquídea. Ajá, digo, pero es, no, una tumbergia, es una tumbergia ¿qué? Misorensis. Misorensis, es espectacular. Me encanta, esa planta es muy una linda. Invasora del carajo, te tumba una casa fácilmente. De hecho, ya se está entrando por mi casa adentro. Pero allá adentro se va a ver divina. Sí, ya comenzó a lanzar cualquier cantidad de flores. Me gusta mucho su casa, porque es que definitivamente esto es un paraíso que ustedes han construido. Cuando usted llegó acá, me imagino que había mucha vegetación, pero era muy diferente. No, al contrario, César, esto era un potrero para vacas. ¿Verdad? Entonces yo pedí mi herencia y yo quería tener un bosque. Entonces mi mamá me dijo, mijo, usted de hojas no va a vivir. Yo le dije, yo sí quiero vivir de hojas. Y comencé a trabajar y a romper todos los esquemas de que la jardinería no es importante, que no da dinero. Y yo, no, cariño, tiene que, no es por lo que dé dinero, sí, pero sí me sí. encanta porque me da tranquilidad. Entonces, a uno le dicen, César, si tú quieres triunfar en la vida, debes de escribir un libro, tener un hijo y sembrar un árbol. Y yo le digo, vale, pero si quieren ser felices, tengan un jardín. Yo también creo lo mismo y estoy seguro que mis suscriptores también creen lo mismo, porque somos apasionados por las plantas y por eso hoy estamos acá reunidos hablando de plantas, porque nos encanta el jardín. Entonces, como te decía, la jardinería te va cautivando, te va emocionando. Y uno termina sembrando en cualquier parte. Cuénteme, todo esto que vemos acá. Bueno, esto que vemos aquí serían los famosos jardines colgantes, okay, que le llamamos coquedamas, que sí, traduce como bolas de musgo. Hoy en día están vendiendo coquedamas, que serían estos que ves por acá, que se venden en algunos lugares, sí, pero sí, no es un coquedama. Esto no es un coquedama. La palabra coquedama traduce coque, que es musgo, y dama, esfera. Será como esferas de musgo. ¿Y ves? Es esa cinta y está feliz porque está, da como saca raíz. Sí. Muy contenta. De hecho, aquí las cuido mucho. Te voy a presentar una de las orquídeas más pequeñinas. ¡Ay, está florecida! Esa chiquitita que ves ahí, eso es una orquídea. ¡Ay, a mí me encanta esa orquídea! ¿La sí. viste? Esta ah, pero es que aquí tiene varias acá. Mira, y la de arriba también está florecida. ¿Esta qué orquídea es? No, no, ahí me matas, ahí nos tenemos que poner a investigar. Y si algún suscriptor tuyo sí, pues conoce, que nos diga, porque la verdad yo en orquídeas ando muy grave. Estas son colocasias Black Magic, estas negritas de acá. Pero tenemos alocasias y tenemos colocasias. No. Esta es una de las más comunes últimamente. Sí, sí, sí. Muy fácil de tener, maravillosa. Y se reproduce. Y se reproduce por todos lados. Me llama la atención también, don Tomás, la variegación de la flor de ese anturio. Mira qué belleza esa flor con ese blanco. Yo no sé, hay veces que los anturios como que comienzan a jugar con colores y uno dice, pero es que este no lo compré así. Uh-huh. Y resulta que va tomando unas tonalidades espectaculares. Empieza ahí como que a mutar, digamos, sí, sí, a las condiciones del lugar. Y ese es de los encantos de la naturaleza, que tú muchas veces te sorprendes porque dices, esto no lo tenía. Y también me gusta mucho estar acá porque se escuchan demasiadas aves. Bueno, parte de nuestro cuento está muy enfocado a las aves del bosque, y por eso vas a ver espacios para aves por todo lado. Bueno, aquí nos vamos metiendo un poquitito en el maravilloso mundo del campo, de la huerta, lo que llamaríamos un bosque comestible, que es bien interesante.
Y aquí, mira que yo le iba a preguntar ya por eso, don Tomás. Yo le iba a decir, don Tomás, y tanto que le gustan las plantas y no cultiva comestibles. Y ya vamos para allá. Mira. ¿Ves que aquí sí hay comestibles? Ah, mira. ¿Hay frambuesas? ¿Será que me puedo comer una de esas? Cómete una de esas. Pero cualquiera. ¿Sí? Cualquiera de esas. No, esta está ya muy dañada. Ya está dañadita. A ver, esta de acá, de pronto, también. O allá hay unas, mira. Ay, mira, por acá encontré una súper bonita. Ah, son frambuesas. Frambuesas. Miren, amigos. Vamos a probar la frambuesa de Bichacuella. Mostrar. ¿Cómo lo va a dar? Ah, pues coja. ¿Conoces esto? No. ¿Qué? Bueno, eso es un pepino, que yo le llamo pepino los duendes. Es un pepino miniatura y que te lo puedes comer perfectamente. Hay comida por todo lado. ¿Ese se puede comer ese pepino? ¿Dónde estaba? Está muy arriba. Ay, yo acabo de mirarlo acá en la pepita. A ver, sí, claro. A ver si por aquí hay alguno. Estamos de cosecha en el medio del bosque. Ay, buen madre. La frambuesa te cobra tu cuento. Me está cobrando la frambuesa que me le comí. A ver, no, luego te doy acá porque esto es... Pero sabe a pepino. Es un pepino. Un pepino mini. Miniatura, cherry. Le tengo una pregunta que esa sí me la tiene que responder. ¿Qué es Bichacuella? Bueno. ¿Qué es tan importante Bichacuella que lo inspiró para que así se llamara este lugar? Bueno, esperemos que conteste allá arriba. Perfecto. Bichacuella se llama la casa de las aves. Ok. En lengua Nasa, Nasayuwe, yo vengo del Cauca y los Nasa pues tuvieron mucho contacto con mi familia. Entonces yo quería tener un pedazo de tierra que llevase el nombre Nasa. Entonces Bichacue significa ave y ya casa, ya como la casa de las aves. Y desde aquel entonces comencé a dejar que creciera toda una vegetación, pues para que todos estos emplumados muy bonitos pues vivieran aquí tranquilamente. Y viven muy tranquilamente. Y viven muy tranquilamente. Ese que está por ahí es un carpintero buchipecoso. Bueno, usted además de las plantas, o sea, su conexión es con la naturaleza, su conexión es con la vida. César, cuando te metes con las plantas, tienes que darte cuenta que van a llegar mariposas, que van a llegar abejas, que van a llegar otro tipo de insectos, que van a llegar aves. Sí. Y de una forma u otra te vas conectando, te vas metiendo en este mundo. Y entre más aprendamos, muchísimo mejor. Una cosa lleva a la otra. Necesitan de las aves, de las plantas. Bueno, es una relación ahí mutua. Mira esta maravilla, una palma de cera que nunca creí verla tan grande. ¿Cuánto tiene? Esta palma de cera tiene apenas 20 años que la sembré. Pero ahí va, ya está muy establecida. No, está gigantesca, eso es una cosa maravillosa. Y todo lo que he encontrado por ahí, pues lo vuelvo a convertir en un pequeño jardín. De ahí que los musgos me permiten pues crear como toda esta serie de espacios. Qué chévere lo de la palma de cera dándosele también ahí. Ay, estas otras, esta que viene aquí. Esa tiene la misma edad, pero esa se desarrolló mucho más. ¿Y será por el, quién sabe, como el suelo? No sé, tiene esos misterios de la naturaleza en los cuales yo no quiero entrar en discusiones. No, nada más. Aquí hizo un personaje, César, perdón, que se llama la Bella Durmiente Cósmica. Y era una especie de personaje híbrido, una especie como de ser del cosmos, que estaba como durmiendo, pero también estaba en estado de gestación, por eso le hice su barriguita aquí. Sí. Y me permití hablarle a mis estudiantes de la vida en el universo. Aquí logré crearle pues, un ambiente muy, muy de vegetación, entonces hay pileas, hay cintas, hay begonias, hay musgos, hay bromelias, y pues logro como generar un personaje en medio del bosque. Y se ve muy hermoso ese personaje. ¿Cuántos personajes tiene en total acá Bichacuella? Pues no los he contado. ¿Son muchos? Pero son bastantes. Continuamente estoy haciendo personajes. Ok. Aquí está mi amigazo, que es mi ayudante número uno. Un colaborador súper importante. De los mejores. Estamos desde las 6 de la mañana. ¿Verdad? Claro. Él es el que nos ayuda a que el entorno se vea bien bonito para que cuando ustedes vengan a conocer Bichacuella, pues puedan tener todo bien bonito. ¿Cómo es su nombre? Jorge Enrique Salamanca. Don Jorge, me place conocerlo. Muchas gracias. Amigos, recuerden que estos videos son un pretexto para que se desconecten de la cotidianidad de sus vidas y se conecten con esto, con la vida, con la naturaleza. Y qué mejor lugar para conectarse con la naturaleza que Bichacuella, donde se nota de verdad la pasión por la vida y por las plantas, porque esto está fascinante. Estoy muy contento de estar acá. Bueno, César, de verdad que es un placer tenerte por acá. Te seguía desde hace un rato por redes sociales y yo decía, bueno, me encantaría que un día tuviésemos un encuentro. ¿Y qué mejor que en medio de un jardín? Este personaje que vamos a ver acá se llama el consejero Chaporé. ¿Consejero qué? Chaporé. Divino.
Y es un personaje que está hablándonos del cuidado de la naturaleza. Dependemos todo el tiempo de ella. Somos una especie que dependemos de hojas, Sí, de sí, sí. semillas y de proteína. Y si no la cuidamos, pues vamos a tener algún inconveniente en nuestras vidas. Me encanta cómo se ve las barbas, se le llenaron de musgo, pero sé que eso no fue solo. Usted es el que ha hecho el trabajo ahí también de... Esa figura la hice el 1 de enero. Hace poquito. Hace 9 días, Venga, 10 pero días. cuénteme esto, ¿en qué está talla? Eso... Tócala, Sí, con tócala. tranquilidad. Tócala. Eso. Eso es como arcilla. Es arcilla. Mira que yo pensé que era el árbol tallado. No, es arcilla. Se ve muy bonito. Tengo otra pregunta ahora. Yo tengo esta planta. Ajá. Me la regalaron, no tengo ni idea de dónde es, cómo es. Usted que sabe un poquito de plantas, Ese cuéntame. poto creo que le dicen poto, poto o Miami también le Pero es dicen. que no es el del No Brasil, es el son de... Me diferentes. hablaron de que era de Panamá, Ok. lo mismo que el alto que está por allá subiendo. Entonces, tengo un amigo que tiene ese placer de tener colecciones y pues me regaló esa y ha crecido muy bien. Entonces, cualquier lugar es, digamos, nos puede inspirar para tener jardines. Entonces, no solamente una maceta, no solamente un terrario. Aquí en torno a estos árboles, pues hemos creado personajes y en esos personajes se están cubriendo completamente de vegetación para que estén inmersos dentro de la naturaleza. Hacen parte del ecosistema. Está muy bien. Mejor dicho, yo me iré a vivir a Bichaco ya. O sea, aquí no tiene servicio de hospedaje si alguien quiere ir a hospedarse acá. Cerca tenemos lugares que dan Ah, ok. hospedaje. Yo soy más, tengo un trozo de poema muy bonito que dice: las visitas me dan alegría, pero cuando se van, mucha más todavía. Entonces, el tener gente dentro de tu casa es un tanto Sí, además complicado. porque es que esta es tu casa, este es el espacio Entonces, de pero sí él. tenemos gente que tiene sus hospedajes, sus habitaciones. Entonces, lo que hacen venir aquí es a ayudarme a este jardín o recorrer conmigo todo este sendero y conocer mucho de toda esta flora y fauna maravillosa que tenemos. César, aquí nos agachamos, eso, tocamos el agua. Está Agu friecita, agua que ¿no? viene del bosque. Y hacemos un pacto con la tierra. Lo hacemos. Y le decimos a este planeta que lo vamos a cuidar mucho más de lo que lo hemos cuidado, que vamos a hacer una especie no tan contaminante y que día a día vamos a buscar que nuestras aguas, que nuestros bosques, que la vida en el planeta esté mejor. Que así sea. Ustedes no pueden poner las manos, pero sientan que mis manos y las manos de Don Tomás son las manos de todos ustedes que nos acompañan aquí virtualmente en esas aventuras, porque todos somos parte del cambio y parte del planeta y del universo. Así que por medio de nuestras manos están las manos de todos ustedes. Hay una frase de los Lakotas que dice algo así como: In la que es la quem, que dice: tú eres yo y yo soy tú. Entonces, eso es una unión Y magnífica. hay una que es más africana que es Ubuntu. Yo Ah, soy porque todos porque somos. todos somos. Perfecto, eso me gusta muchísimo. Mira, y esta mano Esta es la acá. mano donde sellamos el pacto. Ah, ok. Sino que el Guatín, que es un amigo mío, pasa por aquí Haciendo de las de suyas. acá con mi jardín. Bueno, pero como él es dueño también del jardín, entonces que haga lo que quiera, Forma parte ¿cierto? del cuento. Mire. Muy chévere, me gusta. Caragabia, el señor del bosque, ¿te ha escuchado? Hermoso. Está hermoso. Es un anciano sabio que está ahí, justamente en un árbol de cedro que sembré hace unos 25 años. 25. Sí, venimos trabajando desde hace bastante rato. Y esta de acá. La dama que está acá es la madre tierra, Pachamama. la Pachamama, que está durmiendo profundamente y que tiene un bebé en sus brazos porque simboliza como el amamantar, el cuidarnos, el alimentarnos todo el tiempo. Nos tiene cargados, sostenidos y nos brinda todo lo necesario. Desde que llegamos aquí hasta que regresamos a ella. Hermoso. Ese sí es un jardín que vale la pena conocer y que vale la pena visitar, además porque es un jardín muy poco, estoy seguro que entre todos los jardines, no, sí, 100% he visitado tantos jardines y ninguno como Bichacuella. Muchas Por eso gracias. ustedes tienen que venir acá porque esa experiencia con las figuras y con la conexión y con el cuento y la historia que tiene aquí mi amigo Tomás, les va a encantar venir por acá. Muy bien. Este César es una de esas plantas que me encanta hablar mucho. Se llama Banisteropsis caapi, que no les suena Okay. absolutamente a nada. Ajá. Pero si les digo ayahuasca o yajé, Okay, ahí sí ese ya. está. Este Ay, lo traje del yo la Putumayo conozco y mucho. es una planta que se considera o que es sagrada para nuestras culturas. Y lo que hago aquí es decirles: ojo, no es que no se pueda tomar, es que debe tener todo un proceso y todo un ritual y no convertirlo en un negocio. Claro que no, no, ese es de la tierra y todo lo que sea de la tierra es bendito y hay que hacerlo de manera Eso. responsable. Esto es un anturio pedatum Completamente. y es un anturio pues que más o menos Un desde fósil. pandemia
empezaron a ser muy vistos, porque antes la gente los ignoraba un poquito, y son bellísimos, son muy bonitos. Les llamamos rabuemico, y poca gente sabe que es un anturio. Poca gente sabe que es un anturio. Vea, aquí tiene el semillerío. Exacto, mira, este es otro anturio, que son anturios más de la selva. Pero más mira de, que este sí no lo, casi no lo he visto yo, pero también está muy lindo. Es muy bonito. Son anturios muy, de unas flores muy conspicuas, no son flores llamativas, sí, pero son bien interesantes. Realmente la inflorescencia de esos anturios de follaje es muy, muy sencillita. Muy sencillita. Me encanta este otro espacio acá, mira. Bueno, este es lo que yo llamaríamos un pesebre distópico. En Navidad lo trabajé como un pesebre en donde todo está confundido. Hoy en día de pronto tenemos una sociedad que hay mucho conocimiento, pero que también hay mucha confusión. Entonces por eso la Virgen anda por un lado, San José anda por otro, los pastores. Era como decir, venga, ubiquémonos, centrémonos y eso nos va a permitir llevar un camino mejor. Este es el mirador, aquí vamos a abrazar el árbol. Ese momento me gusta mucho porque yo tengo esa técnica hace muchos años. Es un árbol de higuerón que debe tener unos 150 años. Y pues aquí lo que invito a la gente es a que vaya a abrazar el árbol y se conecte, claro que sí. Voy a ir a abrazarlo. Vamos pues. Aquí está muy hermoso, esta vista de acá. Espectacular. Hola, señor higuerón, vengo a abrazarte. El ritual de dar gracias por tener aguas limpias. El planeta está vuelto una mierda. Sí. Y el agua es una de las primeras que estamos contaminando y eso no es un cuento. Entonces aquí es como generar una conciencia de agradecimiento a poder tener un agua limpia. De estas aguas se alimentan 600.000 personas en Cali. Y la gente en Cali ni le interesa este cuento. Entonces es ir generando toda una estrategia. Hice un personaje que se llama el Mohán, que ahorita lo vas a ver. Okay. Entonces, ¿qué hacemos con los caminantes? Basamos... Le regalamos una gema y le damos gracias por cuidar el agua limpia, por mantener el agua limpia, ¿vale? Entonces esa es más o menos la idea. Bueno, cogemos una gema, eso. Una para mí, otra para don Tomás, otra para la camarógrafa y otra para la acompañante. Y venimos acá a saludar a nuestro amigo el Mohán, que es un guardián del agua. Mohán es una palabra quechua que significa sabio o conocedor. Y era un personaje alto, grande, barbado, y que estaba siempre cerca a las aguas. Me encanta. Decimos, Mohán, muchas gracias por cuidar el agua. Mohán, muchas gracias por cuidar el agua. Don Tomás, este lugar es fascinante, pero dígame una cosa, ¿no se le ha venido el agua por montones y le ha dañado la figura? No. No, nunca. Si entras a YouTube vas a ver que yo he grabado unos dos o tres veces a Mohán cuando está la quebrada crecida. Y él está ahí intacto. Está intacto. Las barbas vengo y se las maquillo, que es como la parte de irlo ubicando. Sí, sí, sí. Hermoso. Me encanta cómo se ve. Miren, si lo quieren ver un poquito más de cerca, amigos. Miren qué bello. Es alguien que nos está observando muy fijamente para... Y esos ojos tan increíbles que decirnos, se ven. ¿Qué estás haciendo con el agua? Muy bonito. Acaba de nacer la mariposa. Esa es una mariposa tigre. ¡Qué belleza! Ah, todavía no ha abierto las alas. No, apenas está esperando el sol. Bueno, eso son la magia de la naturaleza, esas cosas que te maravillan todo el tiempo. Eso, aquí le voy a decir hasta quebrada que vamos a estar muy, pero muy en contacto con ella y que la vamos a cuidar muchísimo. Claro que sí. Muy bonito este lugar. Mira lo que tenés allá, un bosquecito. A ver, traigámoslo, espérate un momentito, yo coloco mi piececito aquí. Bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana, yo no tengo ningún inconveniente. Para los terraplanistas, pues creé este pequeño espacio de una Tierra, lo que sería una Tierra plana, ¿vale? Y es una estrategia para mostrarle a los chicos cómo se está pensando, por ejemplo, colonizar Marte. Entonces, pero ¿cómo no vamos a ir de Marte si tenemos nuestro planeta que simplemente lo que tenemos que hacer es cuidarlo? César, quería traerte a esta mesa, que es mi mesa, digamos así, de los cuentos, los mitos, las leyendas. Y cuando comencé a trabajar la idea, porque fue para una pedida de mano, pues quería como que fuese una mesa especial. Y pues un jardinero debe tener que sea un jardín dentro de una mesa, entonces, o dentro de encima de la mesa.
Entonces, por eso comencé a diseñar como este jardín que llevase una fuente de agua, que era la que nos permitía, pues, como hablar un poquitito de toda esta maravilla y de todo este encanto que tenemos aquí en nuestro país, Colombia. Y pues fue una historia muy bonita, porque fue para una pedida de mano, en donde, para acortar la historia, es la dama la que le pide la mano a su caballero. Okay. Y se casaron en el 2021 y hasta ahora son felices. Entonces, historias de jardinería que siempre vamos a tener por montones. O sea que véngase a casar a Bichacuellá, si usted lo que quiere es que su matrimonio le dure harto. Aquí lo esperamos para que venga y haga su ceremonia que pida la mano. Y... eso, y un consejo, no consigan una pareja, consigan una dispareja, que es lo que tenemos que hacer. Ya escucharon, así que consíganla. César, ¿alguna vez te has convertido en patasola? No, nunca me he convertido en la patasola. Bueno, la patasola es un personaje interesante dentro de nuestros mitos y leyendas, sí. Porque es un ser que está en la montaña, en la selva, y cuentan que se devoraba a los aserradores y a los delineadores, pero aquellos que no pedían permiso. Okay. Entonces, para mí, en vez de ser un demonio o un personaje maligno, era una guardiana del bosque. Claro. Entonces, ven, te convierto en patasola. Ven, pero don Tomás, esto es otra pata que hiciste acá. Es que esta es la patasola original. Ok. Ahora... y ahora convierto a mis visitantes y a mis jardineros, o a los jardineros, en patasola. Pues entonces, amigos, venga, acompáñeme a convertirme en patasola. Vamos a ver acá. ¿Me paro en las dos piernas o en una? Ah, una pata sola, claro. Perfecto. Miren, amigos. Te decreto pata sola, guardiana de los jardines y los bosques. Decretado. Me encantó este lugar. Este le llamo el Ojarasquín del Monte. El Ojarasquín del Monte. Hermoso. Está bien lleno de musgo, ¿no? Es un personaje que gusta mucho y que la verdad es otro guardián del bosque. Hermoso. Bueno, amigos, y desde el puente de Avatar, que nuestro amigo Tomás decidió que esto fuera un puente, fue un árbol que se cayó. ¿Nos quiere contar algo del árbol? No, la verdad es un árbol que esperé 25 años para que cayera, y cuando cayó dije, este va a ser el puente de Avatar. Entonces, César, para que despidas a tus seguidores y seguidoras. Primero te quiero dar las gracias por lo mismo que te dije al inicio, es por habernos recibido acá. Quedo súper encantado con el lugar, te felicito por tener este pequeño paraíso en la tierra, porque es el sueño que muchos tenemos. Me encanta este lugar, lo felicito y espero que cada día siga creciendo más y formando este bosque tan lindo, y sobre todo educando a la gente sobre la importancia de las plantas, de la naturaleza, del agua, porque es un trabajo muy interesante y muy importante el que usted hoy le regala al mundo con lo que está haciendo. Entonces lo felicito y gracias. Muchísimas gracias. La mejor manera de conocer una cultura es conocer sus jardines. Entonces, invitados para que conozcan sus jardines, para que tengan un jardín en sus casas, así sea chiquitín, y que nos disfrutemos esta vida. Amigos, hemos llegado al final de este video. Espero que lo hayan disfrutado mucho como nosotros disfrutamos grabándolo para ustedes. Y si este video te gustó, no olvides de compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con todas aquellas personas que se conecten con la vida, con la naturaleza, como don Tomás, como yo y como tú. Chao y nos vemos la próxima vez.